La historia del fútbol es así. Mientras todos hacían la guerra, acá en Uruguay jugaban a la pelota. Por 1-0, porque está promediando el primer tiempo, no le salen las cosas a Uruguay. El partido está difícil, hay 50.000 almas que están sufriendo. Ahora en el segundo tiempo le ganamos. Le ganamos 10. 3-1 le ganamos ahora. El cuadro vino tinto, la gana el Turbo González, entregó para Arango, balón largo para el pequeño. Aquí está el segundo, aquí está el segundo, el pequeño, el pequeño, el pequeño. Turbo le pegó un golazo. ¡Qué momento! ¡Qué partido! ¡Qué noche!
Bien, ahí rapidito, 3 días de distancia. 1 y 4 de junio. Con uno más Venezuela en la cancha, expulsado Diego López en Uruguay, toca el balón Leopoldo Jiménez, apoyando ahora Vallenilla Pacheco. Vallenilla, el turbo, Vallenilla, Leopoldo Jiménez, el turbo, otra vez el ole, se va el turbo, se va el turbo, se va el turbo, aquí está el tercero, el turbo, el turbo, el turbo, el centro, Leopoldo le va a mirar el marco, el ángulo, le llevó el ángulo, dentro, golazo. Anótate tú también un golazo y llénate de energía con Martín Polar. Hace falta el tuyo, Juancito. ¿Quién más? A los 2:33 minutos. Esto está sentenciado. Uruguay 0, Venezuela 3.